El docente Rafael Castillo Pacheco se posesionó ante el gobernador del Atlántico como nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico. Luego de su posesión, Castillo Pacheco manifestó su compromiso por trabajar para el mejoramiento de la educación que ofrece la alma mater. Pues una nueva estrategia de desarrollo, un plan de desarrollo, pues partiendo de lo que de la actual que tiene la universidad, que lo construiremos con el concurso de todos los actores, estudiantes, trabajadores, profesores. Segundo lugar, un proyecto educativo institucional que responda a las misiones que tienen las universidades públicas y específicamente la Universidad del Atlántico. Trabajaremos muchísimo en programas de acreditación, tenemos 7. Por su parte, el gobernador del Atlántico se refirió al aumento de cobertura que permitirá que más jóvenes accedan a la universidad. Continuar con los programas que de una u otra forma han servido para lograr que muchos de nuestros muchachos salgan adelante, seguir aumentando como se ha dado hasta ahora la cobertura para darle la oportunidad a muchos más jóvenes de poder lograr estudiar en esa universidad. Se conoció que en las próximas sesiones del Consejo Superior de Uniatlántico se determinarán cuáles serán las condiciones para elegir al rector en propiedad y se garantizará que el proceso sea democrático, participativo y se logre un consenso. Hay que recordar que la rectora Ana Sofía Mesa fue desvinculada después de reconocer la decisión de Colpensiones relacionada con su pensión de vejez.